¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Estoy tentado de comenzar este programa preguntándoles si pueden reconocer a las hormigas. Hasta hace poco creí que podía. Ahora sé que solo puedo distinguir entre una hormiga y otro insecto, y no mucho más. Los científicos dicen que existen aproximadamente 9.500 especies distintas de hormigas. ¿Cómo vamos a resolver esto? Escuchando a nuestra invitada, la doctora Patricia Folgarait, a quien le quiero dar la bienvenida y agradecerle el tiempo que nos dispensa. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Juan Carlos, gracias por la invitación. El dicho popular dice que lo cortés no quita lo valiente. En esa línea digo que la divulgación no quita la ciencia. Por eso quiero agradecerte que, además de investigar, dediques tiempo a divulgar. Y en segundo lugar, preguntarte, ¿cómo se denomina a las personas que investigan a las hormigas? Y no vale que me digas curiosos. Son curiosos, pero el nombre formal es de mirmecólogos. Mirmeco quiere decir hormiga en griego, entonces mirmecólogos son los que estudian a las hormigas. Dirigís el laboratorio de hormigas y el laboratorio de servicios de enemigos naturales de organismos plagas. El trabajo en esos ámbitos de la Universidad de Quilmes, Nacional sí. de Quilmes, ¿verdad? El trabajo en esos ámbitos es la investigación. ¿Investigación de qué tipo? Mira, en el laboratorio de hormigas hacemos principalmente investigación, y en el laboratorio de servicios, como su nombre lo indica, justamente hacemos servicios, todo lo que tiene que ver con transferencia o con la aplicación del conocimiento que fue generado en el laboratorio de hormigas. Entonces, de alguna manera, si bien son difíciles de separar porque se retroalimenta lo que se conoce como la ciencia básica versus la ciencia aplicada, para nosotros todo tiene permanentemente un feedback entre uno y otro. Tenemos un poco divididas las aguas de esa manera, en forma edilicia y un poco también en cuanto a las actividades que la gente del grupo hace. Porque soy curioso, insisto, ¿qué es lo que investigan? Bueno, es cierto, no te contesté eso. A ver, el laboratorio es principalmente conocido por hacer investigaciones y desarrollos que tengan que ver con el control biológico de hormigas. Esto quiere decir, la gente cuando quiere controlar una hormiga, en general va al súper, al vivero, y dice, ¿qué puedo hacer para matar a estas hormigas que me están apareciendo en la casa? Me comen los jazmines, los rosales. Los que hace mucho que las perseguimos, compramos hortal directamente. Claro. Entonces, en mi laboratorio, el camino químico no es un camino del cual queremos tomar,
Digamos, yo, además de bióloga, soy ecóloga, entonces tengo una fuerte empatía por lo que significa el cuidado del medio ambiente y de las especies, de la biodiversidad. Y entonces prefiero no utilizar herramientas químicas que en general no son específicas para el organismo que se quiere controlar, combatir, y entonces termina produciendo efectos colaterales, llegando hasta el ser humano, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces nosotros lo que usamos es principalmente especies u otros organismos que por ser predadores, o sea, que comen, o por ser patógenos, o sea, que enferman, o por ser parásitos, porque viven adentro del organismo que uno quiere controlar, uno los puede regular sus poblaciones. Entonces usamos un organismo vivo para controlar a otro organismo vivo distinto. Y lograr un equilibrio de ese modo. Sí, la idea es siempre tratar de introducir, si se puede, utilizar los enemigos naturales que ya existen en el ambiente, para no estar introduciendo nuevas especies. Pero, como quizás ya sabés, las hormigas son muy conocidas, especialmente las hormigas de Argentina, son muy conocidas en el mundo porque están en otros lugares haciendo bastantes desastres. Entonces, en esos otros lugares no existen esos enemigos naturales que existen en el lugar de origen donde esa plaga evolucionó. Entonces, en esos casos hay que introducirlos. Pero, por supuesto, esto hay que estudiarlo muy bien, porque no es cuestión de que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, eso implica años y años de investigación en cuanto a las relaciones que tiene ese enemigo natural con esa plaga que uno quiere controlar y con otros posibles, porque, digamos, los efectos en la naturaleza no son, en general, uno a uno como uno tiende a pensarlos, ¿no? Decime, Patricia, ¿las hormigas llegaron a este planeta antes que nosotros? Sí, muchísimo antes que nosotros. Llegaron, son de la era mesozoica, estamos hablando de 100 millones, 140, y una estimación ahora más novedosa de 140 millones de años atrás, y el ser humano es jovencito en términos evolutivos, no más de 200.000 años. Así que es una diferencia importante. Yo diría que tienen el derecho de piso pagado antes que nosotros, adquirido, exactamente. Las distintas especies tienen una anatomía semejante. ¿Qué otros atributos comparten? Mira, a ver, una hormiga, ¿cómo diferencias una hormiga de otra cosa, ¿no? Para mí hay dos. Las negras y las coloradas. No hay más. Dice todo el mundo. Pero vos hablabas al principio del programa de 9.500 especies. Correcto. Y eso fue cuando escribimos el libro de divulgación que tenés acá. Ahora hay ya descriptas 12.500. Y se cree que fácilmente se van a llegar a las 20.000. Entonces, son un montón, ¿no? Ahora, todas ellas comparten el hecho de, como un artrópodo que son, de tener las patas en segmentos, lo que se llama articuladas, de presentar exoesqueleto, ¿sí? Eso quiere decir que por afuera son duritas. Acá tenemos, ¿sí?, una imagen. Claro, acá está, mira. Entonces, esto si uno lo tocara es duro, así como yo en una cucaracha, por ejemplo, también. Todo el esqueleto está por fuera, lo que protege a la hormiga está por fuera. Después, otra característica que comparte con otros insectos es que tiene tres pares de patas. Uno, dos y tres, que acá la otra no se ve de este lado. Y las alas que saldrían de esta parte que se llama tórax, de la parte que está entre la cabeza y la última, que es el abdomen. Ahora, las hormigas que ves vos, que ve la gente que mira el programa, las comunes, nunca tienen alas, ¿no es cierto? Probablemente nunca viste una hormiga con alas. No. Sin embargo, las hormigas tienen dos pares de alas membranosas, muy finitas, muy lindas, transparentes, y por eso están dentro del grupo de los himenópteros, que es una de las clasificaciones que tenemos. Son artrópodos, que es el grupo más grande, que nosotros lo llamamos filum, artrópodos, que quiere decir con estos apéndices
segmentados, no sé si se ve ahí un cachito que están como cortaditos, sí. Bueno, esos serían los segmentos, en las patas esto también sucede, ¿sí? Esos artrópodos después pertenecen a la clase insecta, que tiene estas características que acabo de decir, 3 pares de patas, 2 pares de alas y 1 par de antenas, y después están dentro del orden de los himenópteros, que quiere decir alas membranosas. Entonces, hay distintos tipos de alas. Están, por ejemplo, las vaquitas de San Antonio, que todo el mundo conoce. Hacen el primer par de alas y es del mismo color que todo el cuerpo, ¿no es cierto? Si la vaquita es marrón o es negra con manchitas rojas y blancas, es el primer par de alas que no es funcional. Tienen la misma coloración. Tiene la misma coloración, pero abajo salen las que se usan para volar, que son membranosas. ¿Sí? Entonces hay distintos tipos de alas. En este caso, las hormigas tienen alas membranosas. Y las vamos a ver solamente en los machos y en las princesas que van a fundar la colonia. Correcto. Si las hormigas al chocar se intercambian información, ese impacto sería buscado y no un déficit de visión, ¿verdad? No es un déficit de visión. De hecho, cualquier persona que le gusta mirar hormigas y mira hormigas en un camino va a ver que en algún momento colisionan, ¿no? Y pasa algo y pues plim, plim, cada una sigue por su lugar. Yo lo veía como un acto de torpeza, ¿viste? No, para nada, no es un acto de torpeza. De hecho, la colisión entre ellas no es como entre los humanos, que pensamos, uy, 2 autos chocan, se arruinan, muertes, destrozo de carrocería. No pasa nada de eso. Ellas no se lastiman para nada. Puede una caminar arriba de la otra, pasar y no pasa nada. Y en este choque, entre comillas, lo que se cree es que las hormigas están intercambiando información, ¿sí? Entonces, de hecho, lo deben hacer a propósito. ¿Se cree o está probado? No, hay bastantes problemas con ese tema. En general, mismo los mirmecólogos, hay muchos que dicen que las hormigas transmiten la información a través de las antenas, porque lo que uno enseguida ve es que la hormiga inspecciona con las antenas a la compañera, a lo que está encontrando, etc. Sí tiene una, se sabe que tiene una función de comunicación, pero no en el sentido que estoy pasando, te estoy hablando, como te estoy hablando yo ahora a vos, sino de repente con las antenas vos me olés a mí y reconoces alguna señal química que eso genera en vos un comportamiento determinado. Ir a buscar el alimento, volverte al nido, salir corriendo porque hay una amenaza, dar de comer a las crías, lo que fuera. Hablando de comunicación, ¿cómo se comunican con otros insectos, si es que lo hacen? Mira, está menos estudiado aún que cómo se comunican entre sí, que está bastante más estudiado. Pero se cree que es por comunicación química. Las hormigas perciben el mundo a través del sentido del olfato, ¿sí? Entonces es como si todo fuesen olores. Así como nosotros somos muy visuales, ellas son de oler todo. Entonces, la comunicación se da necesariamente por señales químicas que puedan olerse. Ahora, esas señales químicas pueden ser feromonas, así se las llama, ¿no? Que es una señal química que vos y yo, que somos de la misma especie, vos la podés reconocer. Yo la dejo y vos la podés interpretar. O puede ser una señal química para otra especie. Y en ese caso se llaman de otra manera, alomonas o cairomonas, dependiendo del efecto que tienen. Pero es justamente para que, nada, un marciano venga y la pueda interpretar, haciendo la comparación con nosotros, ¿no? ¿Qué significa que la metamorfosis de la hormiga es completa? La metamorfosis es un proceso que se da en los insectos en forma obligatoria, en todos los artrópodos, mejor dicho, en forma obligatoria, porque como yo te explicaba, viste antes que las hormigas están rodeadas de su esqueleto. Ese esqueleto formado de quitina es rígido. Si ella quiere crecer, no puede crecer. Introduciste un término que desconozco. A ver. Rodeado de quitina.
formado por quitina. Es una sustancia, es un carbohidrato derivado, muchos carbonos, hidrógenos y algunos nitrógenos. Está bueno que lo expliques. Y es, digamos, algo que forma en particular el cuerpo de todos los artrópodos, ¿no? Desde un cangrejo, que es un artrópodo, hasta una araña, hasta insectos, por ejemplo, las hormigas. Todos ellos, para crecer, es como que se tienen que desvestir, tienen que sacarse ese exoesqueleto. Cuando se lo sacan, ahí se inflan y aprovechan para crecer. Y después se lo vuelven a fabricar. No pueden volverse a poner el mismo porque les queda chico. Entonces fabrican uno nuevo. Todos los artrópodos se tienen que sacar este exoesqueleto para poder crecer. En los insectos, sacarse este exoesqueleto se puede hacer acompañado con un proceso de crecimiento. Se puede hacer de dos maneras, con metamorfosis completa o incompleta. Para dar un ejemplo que probablemente la gente conozca más que el de las hormigas, el de las mariposas. Todos conocemos las mariposas con las alitas hermosas, ¿no? Ese es el adulto. El adulto pone huevos. Esos huevos representan los hijitos, la siguiente generación. De estos huevos, si alguno de los chicos que nos están mirando o personas que nos están mirando cultivaron gusanos de seda en sus casas, sabrán que de esos huevos salen unos gusanitos, muy entre comillas, porque se llaman larvas, ¿sí? Y esas larvas, se aparecen gusanitos, se alimentan en general de plantas, supongamos. Después, ¿cómo llega de la larva a la mariposa? La larva va en algún momento, que ya comió mucho, que ya creció todo lo que puede crecer, va a formar un capullo o crisálida, que también las habrán visto, no sé. En los trabajos prácticos de ciencias naturales. Claro, o si no, en las películas Ants o Bichos, que también se muestran muchas partes del desarrollo de las hormigas. Se forma una especie de crisálida que el nombre académico es pupa. Ahora, si uno mira la larva y uno mira la pupa, son totalmente diferentes. La larva se mueve, la pupa no se mueve. La larva come, la pupa no come. Y se produce toda una revolución anatómica y fisiológica, porque cuando se abre esa pupa, sale esa hermosa mariposa que todos conocemos. Entonces, cuando la metamorfosis, este proceso de cambio del exoesqueleto y de crecimiento, es completa, cuando hay un estadio que se llama huevo, otro que se llama larva y otro que se llama pupa, y que de la pupa da el adulto. Distinto es cuando la metamorfosis es incompleta. Cuando es incompleta, del huevo que pone la mamá, sale como si fuera un mini adultito. Esto lo habrán visto por ahí, no es el ejemplo más elegante, pero sí el más común, con las cucarachas, que dicen, ¡ay, tengo la cocina, no sé cuántas especies de cucarachas! No es así. Tendrán probablemente cucarachas grandes. Adultas y pequeñas. Teenagers, ¿no es cierto? Adolescentes y jovencitas, niñas o niños. Y esas diferencias en el tamaño corporal se llaman ninfas, y se parecen bastante al adulto, ¿sí? Entonces es otro tipo de metamorfosis. Ya que estamos en los procesos de reproducción, te pregunto, ¿todas las hormigas hembras necesitan machos para reproducirse? Sí, la gran mayoría sí. No te digo el 100% porque sé que hay excepciones, pero sí, las hormigas tienen un sistema de reproducción que es... formalmente hablando, se llama haplodiploide, que querría decir que necesita dos sets de información genética o uno solo para poder generar un individuo. A ver, ¿cómo lo puedo explicar sencillo? Para que un humano, digamos, se pueda reproducir y deje descendencia, se tiene que unir un espermatozoide con un óvulo. Correcto. Ahora, ese espermatozoide y ese óvulo contienen cada uno la mitad de la información genética, pero de todas las características, ¿no? Pues si no, uno le saldría brazo y otro no le saldría, ¿no? Todas las mismas características, pero la mitad.
Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, forman el complemento genético completo, ¿sí? Bien, cuando es completo se lo llama diploide, porque tiene D2, tiene las dos copias de cada información genética. Si tiene o la copia materna o la copia paterna, o sea, espermatozoide u óvulo, ese complemento genético se llama haploide. Bueno, las hormigas tienen ambos. Te cuento primero, si te parece, sí, cómo se funda una colonia, porque así engancho todo. Correcto. Bueno, son muy románticas las hormigas, ¿sí? La mayor parte de ellas. ¿Quién hubiera dicho? Ah, bueno, yo sí, porque yo soy muy romántica y soy la reina hormiga, al menos en mi laboratorio. Entonces, hablando de reina hormiga, sí, y en relación a la colonia, la reina, ¿tiene el poder de la colonia? Esto fue discutido en 1999. Ese es otro tema. ¿Cuál hago? ¿Cuál bueno, hablo? Vamos con el primero, después me contás bueno, el otro. Entonces, el primero. Cuando una colonia ya está madura, quiere decir que ya tiene suficientes números de obreras, ya estuvo creciendo 2-3 años donde crezca, ya está protegida, su nido está bien formado, etc. La reina empieza a colocar determinados huevos que no van a dar lugar a obreras, sino que van a dar lugar a los sexuados. Las obreras son, primero de todo, la mayor parte de la población de una colonia de hormigas. Si uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué hay de las castas de hormigas? ¿Qué hay más? Obreras. Lo ponemos, ¿sí?, en porcentaje. ¿El 70%? No, 90%. Ah, bueno. Según el momento de vida de la colonia, de 90 a 98. Una cosa por el estilo. Entonces, para fabricar esas obreras, lo que la hembra hace es unir un espermatozoide con un óvulo. Entonces, una obrera siempre es diploide, esto que expliqué antes. Va a tener los dos complementos genéticos. Y además, va a ser siempre hembra. O sea, que todas las hormigas que todo el mundo ve caminando por ahí son hembras. Cuando la colonia está madura, la reina empieza a producir machos. ¿Cómo se producen esos machos? Y voy a tratar de no hacer ninguna alegoría. Ya te digo, es más no, complejo. No, al contrario. ¿Cómo va a ser más complejo? Los machos son más simples, ¿no es cierto? Se pone simplemente, la hembra pone un óvulo y no es fecundado. Ese macho va a tener la mitad de la información genética. La hembra pone un óvulo sin fecundar, que se lo sigue llamando huevo, y produce un macho. Después produce otro óvulo fecundado, que va a tener un tratamiento diferente por parte de las obreras, y ese tratamiento diferente va a hacer que ese huevo crezca mucho más, esa larva sea mucho más grande, la pupa más grande, y la hormiga que sale de ahí mucho más grande. Esa hormiga, como tiene las dos partes, va a ser una hembra, pero una hembra especial que se llama princesa. Esa princesa tiene alas, así como tiene el macho. Cuando están listos para volar, salen, en general, en distintos momentos, para que no se crucen los hermanos entre sí, ¿no? Entonces, un nido saca hembras, otro nido por allá vecino saca machos, y muy románticamente se juntan en el cielo en lo que se llama el vuelo nupcial. Y ahí, haciendo equilibrio y una serie de cosas, el macho insemina a la hembra. Inseminar quiere decir que le coloca el esperma en una bolsita que ella tiene en su abdomen, que era esa parte de atrás, gordita, de la hormiga, en un lugar que se llama espermateca. Es la bolsa del esperma, ¿sí? Entonces, con esa bolsita, después la reina puede decidir qué va a poner. Si va a tener de descendencia, quiere en ese momento la colonia, necesita en ese momento machos, necesita obreras o necesita princesas. Entonces queda a discreción de la reina esa decisión. Bueno, se aparean, los machos caen, mueren, ya está, ya no sirven más. Qué bien. Y las princesas llegan, supongamos que esta es la tierra, y excavan un agujerito, hacen una galería, en general de así 10 centímetros o más, depende de las especies, y hacen una pequeña camarita donde ella empieza a colocar los primeros huevos. De esos primeros huevos van a desarrollarse
las obreras, y después ya las obreras empiezan a dividirse y hacer las distintas tareas de la colonia, ¿sí? Entonces, este sistema haplodiploide, que quiere decir producir con mitad o la total de la información genética, lo que le permite a la reina es regular la relación de sexos, o sea, cuántos machos a cuántas hembras va a poner, y también saber cuándo los tiene que colocar. Para que una colonia esté completa y esté formada en su mayoría por obreras, la reina siempre necesita un macho para poder dejar descendencia, porque si no, no podría formar obreras que tienen las dos informaciones, la paterna y la materna. Correcto. Entonces, ¿quedó claro? Quedó muy claro. Perfecto. Y la otra pregunta. Pero la otra me la contestás después del corte, ¿te parece? Sí, excelente. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte te preguntaba, Patricia, si la reina tenía el poder absoluto de la colonia, cuestión que fue discutida por allá en 1999. Y en función de eso te pregunto, ¿quién ejerce el poder efectivamente en el hormiguero? Es una pregunta que aún está en disputa su respuesta, ¿no? Por un lado está lo que yo expliqué antes, que era que en el control de la reina estaba decidir si iba a tener hijos del sexo masculino o femenino, y por ende ahí está el control de la reina con certeza. Ahora, después, ¿cómo se organiza toda la colonia? ¿Cómo sabe una hormiga qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Eso está todavía en discusión. Lo que vos comentás, que en 1999 salió un libro muy interesante por Deborah Gordon, que es una mirmecóloga muy conocida, donde ella dice, no, el control no está dado por la reina, el control en realidad lo tienen las masas, o sea, las obreras. Y tiene que ver con la tasa de intercambio, o sea, cuánto intercambio de información por unidad de tiempo existe entre las obreras y la experiencia previa de esa obrera, lo que va a hacer que esa obrera o esas obreras realicen una tarea y no otra. Es muy difícil evaluar todo esto porque al ser organismos sociales son muy complejos, uno no les puede preguntar, bueno, no les puede preguntar, pero no nos podemos comunicar de la misma manera,
y los experimentos que se hacen no son conclusivos. Lo que en algunas especies pasa es que si la reina no está presente, toda la colonia se desorganiza y las obreras se pueden dejar morir. Entonces, si una princesa no estaba presente en esa colonia para tomar el rol de la reina, se muere la colonia. Ese es uno de los argumentos más fuertes para todavía decir que la reina ejerce el control final dentro de la colonia. Pero de ninguna manera está dicha la última palabra al respecto. Si se analiza el ADN de las hormigas de una misma colonia, ¿se encuentra identidad? Sí. De hecho, nosotros estamos estudiando eso con hormigas cortadoras de hojas. A ver, ¿cómo esto está relacionado con el reconocimiento? ¿Sí? O sea, que el reconocimiento tiene una base genética. ¿Cómo una hormiga reconoce a otra hormiga de la misma colonia, de la misma especie? La va a oler. Y mientras la huele, le va a analizar si, qué características tiene ese exoesqueleto del cual yo hablé antes. Que está formado principalmente, como dije, por quitina, pero que tiene unas sustancias que son un montón de carbonos largos, chorizos de carbonos con hidrógenos, que se llaman hidrocarburos, que ya se ha probado en varias especies que son etiquetas de reconocimiento. Lo que está en discusión es si las hormigas reconocen lo diferente o lo mismo, pero lo que no está en discusión es que pueden reconocer a través de oler esos hidrocarburos. Entonces, esas etiquetas que están en el exoesqueleto le van a permitir a una hormiga reconocer si la que está oliendo es una compañera de la colonia o no. Ese olor tiene un correlato directo con información genética que está en el ADN, como vos dijiste. O sea que la hormiga, a través de una señal química, un mensaje químico, puede saber si esa compañera es una hermana de ella, de la colonia, si es una prima, o si es una hormiga de otra colonia o una hormiga de otra especie, ¿sí? Entonces, sí, hay una identidad genética atrás de cada hormiga y de hecho hay algo muy interesante, que es que el parentesco, el nivel de parentesco entre dos obreras de una misma colonia es mayor que el parentesco que tienen con su propia madre. Entonces se dice que por eso las obreras no se reproducen y cuidan a la reina para reproducirse, pero lo que más hacen es cuidar del resto de las obreras, porque evolutivamente hablando les conviene cuidar a sus hermanas más que a su madre, porque tienen más parentesco con sus hermanas. Entonces la moneda de la evolución es siempre la cantidad de individuos, hijos, que una especie deja. Entonces pareciera que es mucho más eficiente cuidar a hermanas que reproducirse ellas mismas. Aún con una lectura superficial de la organización social de las hormigas, es posible asombrarse. Necesitaremos otro programa para hablar de este aspecto. Te pido que nos cuentes o nos hables sobre el cambio de funciones. Mira, el cambio de funciones a lo largo de la edad de un mismo individuo, hormiga, es lo que se llama politeísmo y no está comprobado en todas las hormigas. Lo que sí está comprobado en las hormigas polimórficas, o sea que tienen distintas hormigas, distintos tamaños, es que hay distintas castas. Las castas serían grupos de hormigas de un determinado tamaño que cumplen una función en particular. Entonces, por ejemplo, están las castas de las obreras que cuidan a los bebés. A los bebés serían a los huevos, a las larvas, a las pupas. Todo menos adultos, ¿no? Que los cuidan, les dan de comer, los mueven para que tengan la temperatura correcta,
hacen todo lo que haga falta hacer para el correcto desarrollo de esos juveniles. Después está la casta de las forrajeras, que van a forrajear, que esto viene del inglés, de foraging, que en realidad quiere decir ir a buscar alimento, y son las que salen al exterior. Ahí sí, en muchas especies que se ha estudiado, se vieron que las hormigas que salen al exterior, que son las que enfrentan la mayor cantidad de peligros, son en general las más viejas, lo cual hace como que son individuos menos relevantes para el funcionamiento de la colonia. Después tenés castas, por ejemplo, de limpieza o castas de mantenimiento estructural del nido. Entonces, esos distintos tipos, así como los alados que vimos antes, las princesas y los machos, son las castas sexuales, pues son las que se van a reproducir. Entonces, lo que sí se sabe es que existe eso, esa división del trabajo entre grupos de obreras. Ahora, que esta división del trabajo vaya cambiando a lo largo del tiempo en una forma muy definida, no está probado. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, supongamos que vos eras una hormiga que tenías que cuidar a los bebés. Negra. Si querés, negra. Y yo soy otra hormiga negra de la misma colonia, pero que de repente percibo que hay un daño que nos están haciendo al nido. Una vaca pisó el nido de tierra, en el suelo. Entonces yo te llamo y te digo, larga todo, que esto es mucho más importante. Entonces vos venís, si yo no tengo suficientes compañeras para que me ayuden a reconstruir el nido, a sacar a los que fueron gravemente pisados, atenderlos, sacar a los que están muertos, llevarlos al cementerio, etc., te pido una mano a vos. Y vos podés venir a hacer eso. Eso sí se ve. Es un cambio de función, según la necesidad de la colonia. ¿Y cómo es la arquitectura, o, sí, bien digo, la arquitectura del nido o del hormiguero? Depende totalmente de qué especies hablamos. Ah, varía totalmente. A ver, el mayor porcentaje de hormigas son viven en el suelo, ¿sí? Entonces, el hormiguero más típico es el de ellas, porque representa el 80% de la diversidad que hay. Un hormiguero de suelo, en general, puede ser o totalmente subterráneo y vos solamente ves un orificio de entrada y salida, o puedes tener una parte sobre el nivel del suelo, que eso es lo que se llama epigio, y entonces parte de las cámaras y las galerías por donde ellas circulan están también en la parte de arriba y no solamente en la parte de abajo. Pero en general es como un iceberg, ¿no es cierto? Si uno ve, uno ve la puntita de la colonia por arriba del suelo. Abajo es una ciudad, básicamente. ¿Y qué efectos produce él o los hormigueros en el suelo? Mira, justamente una revisión que yo hice de los organismos que son, que se llaman ingenieros del ecosistema, colocó a las hormigas en segundo lugar después de las lombrices como ingenieras del ecosistema. ¿Por qué? Porque las hormigas, al vivir en el suelo y al hacer sus nidos en el suelo, digamos, generan galerías. Esas galerías representan aire, representan oxígeno para las raíces de las plantas, para los organismos que viven en el suelo. También permiten una mayor filtración del agua, lo cual también es bueno para las plantas. A su vez, cambian la estructura del suelo, ¿no? O sea, si hay partículas que las más grandes estaban más arriba, ahora pueden estar las más grandes más abajo, las más chicas más arriba. Ese cambio en la textura en general es un cambio beneficioso que viene asociado con una mayor concentración, o sea, acumulación de nutrientes. Y esa mayor concentración de nutrientes es aprovechado por muchas especies de las que no se ven microorganismos, por ejemplo, y de las que sí vemos plantas, porque de repente germinar en ese lugar con muchos nutrientes es mucho más beneficioso para una planta que germinar en un lugar donde de repente falta nitrógeno, falta potasio. Entonces hay muchas plantas, como sucede en algunas sabanas o en algunos bosques,
que dependen de los nidos dejados por las hormigas, especialmente aquellos que están muertos, que fueron acumuladores de nutrientes para poder germinar y estar presentes en esos ecosistemas. Hay, entre otras muchas, hormigas australianas, argentinas, sí, etc. ¿Esas nacionalidades son estrictamente tales porque responden o explican el lugar de procedencia? Sí, es así, básicamente. Y el lugar de procedencia es absolutamente arbitrario porque está definido por el ser humano, que puso los límites políticos entre los países para decir esto es Argentina y esta isla de allá es Australia. Pero, digamos, los que trabajamos con hormigas sabemos que la mayor parte de las hormigas que la gente las conoce por sus daños vinieron de la Argentina. Y eso no quiere decir que hagamos bioterrorismo, ¿no? Sino que por alguna razón mercantilista, ¿no es cierto?, comercial, las hormigas de acá han llegado en distintos momentos a distintos puntos del planeta y se han podido establecer como hormigas invasoras. Entonces, como supongamos, llega a Estados Unidos la hormiga argentina o la hormiga de fuego, dos plagas típicas que vinieron de la Argentina. Ninguna de esas estaba antes en Estados Unidos. Entonces, se busca, se identifica qué hormiga es, se ve cuál es la distribución geográfica de esa hormiga, y una vez que se sabe la distribución geográfica, se va al lugar, se hace análisis genéticos, como vos habías mencionado antes, y se determina de qué lugar vino esa hormiga. Entonces, por ejemplo, la fire ant o la hormiga de fuego, que hay una colorada y una negra, las dos vinieron de Argentina. La Nyctema humile, que es la hormiga argentina, también vino de Argentina. Hay otras que de repente vinieron de otro lugar. Pero Argentina es realmente, o todo el área, especialmente de Rosario para arriba y el Chaco, todo eso es un área de mucha exportación de hormigas y poca invasión de otras hormigas a nuestro territorio. Por eso también es muy interesante, y nosotros también lo estudiamos, que el saber cuáles son las características que hacen que un ecosistema tenga mayor probabilidad de ser invadido y otro que tenga mayor probabilidad de generar invasoras, ¿no? Y eso es algo también muy interesante. También se las denomina por su localización, por ejemplo, subterráneas, por una especial cualidad, cortadoras, voladoras, recolectoras, por su actitud, dráculas, o por su ingesta, granívoras. ¿Esta clasificación es típica para este tipo o clase de insectos? Sí, digamos, nos define bastante bien de qué tipo de hormiga estamos hablando. A ver, si es una granívora, pues come semillas o puede estar comiendo la parte externa de la semilla, que en realidad es una recompensa, y dejar la semilla intacta, pero dispersarla. A mí inmediatamente se me vienen un montón de nombres científicos en la cabeza, pero algunos, no todos, de los 12.000 que hay descriptos. O sea que tiene un correlato con la taxonomía. Yo sé que las granívoras son este género, que viven principalmente en desiertos o en pastizales, lo más común. Ahora, si pienso, por ejemplo, en hormigas carnívoras, ¿no? Más allá de lo que yo piense, ¿qué puede pensar la gente que no es especialista en hormigas? Y bueno, gente de nuestra edad habrá visto Marabunta, ¿no? La película. Sí. U otras cosas así, wow, súper hormigas que vienen, de a millones, formando filas y comiéndose todo lo que está a su paso. Ese es un grupo de hormigas que se llaman legionarias o arrieras, según sean de África o de Sudamérica. Y la típica dieta de esa hormiga son carnívoras. Entonces a mí enseguida me vienen los nombres de los géneros de esas hormigas. O si digo cortadoras de hojas, también. Yo ya sé, esa crombirme, no importa, son determinados géneros. Sé la distribución geográfica,
O sea que para nosotros es una clasificación muy útil, porque, digamos, sabemos a qué organismos pertenecen cuando hablamos de grupos de cortadoras de hojas, grupos de... Cuando ya es omnívora, que quiere decir que come de todo, ahí ya es más difícil. Pero sí, es una clasificación que nos es útil. Algunos artículos de divulgación explican que las hormigas eligen el camino más corto entre el nido y el alimento. Supongo que esa elección obedece a patrones filogenéticos basados en la eficiencia. ¿Supongo bien? Sí. A ver, tanto no se sabe como para decir todas las hormigas que existen van a elegir siempre el camino más corto. Pero de las que se estudiaron, se ve que siempre eligen el más corto. Yo no soy muy amiga de las generalizaciones cuando tenemos 12.500 especies y tenemos estudiadas 40, 20, como mucho, muy bien estudiadas. Entonces me parece que generalizar, claro. Pero dentro de lo que está estudiado, sí, es así. Y de hecho, mucha gente interesada en simulaciones computacionales ha utilizado estos algoritmos o estas decisiones, mejor dicho, que toman las hormigas de utilizar el camino más corto para realizar simulaciones de tránsito, de cómo desviar un GPS, por ejemplo, si tiene que dar una ruta alternativa porque acaba de haber un accidente en la General Paz y ya no se puede circular por ahí. Toda esa gente hay que canalizarla por otro lado. Bueno, esas rutas alternativas, muchas de esas decisiones se modelan a través de los patrones de decisión de qué camino tomar que utilizan las hormigas. Cuando los sentidos no alcanzan, ¿las hormigas recurren a la memoria? Sí. A ver, como dije antes, el sentido principal es el químico. Utilizan un poquito el visual, un poquito el auditivo, un poquito el tacto. Pero cuando, si uno pone una hormiga en el medio de una habitación sin ningún tipo de señal, de ningún tipo como acabo de mencionar, la hormiga va a recurrir a su memoria para ver qué hace. Porque si no, se queda en una especie de situación de no poder tomar ninguna decisión. Entonces, en ese sentido, seguramente, aunque no creo que sea el momento más adaptativo para recurrir a la memoria, porque recurrir a la memoria está bueno cuando estás en una situación en la cual tu gasto energético, si recurrís a la memoria, va a ser mucho menor que si no tuvieras esa experiencia previa grabada de alguna manera en el cerebro. Entonces, hay, se sabe que las hormigas pueden aprender, pueden memorizar, dependiendo de las especies, menos días, más meses que otras, pero sí, existe eso como un método más utilizado por ellas para sobrevivir. Patricia, para cerrar, quiero leer dos párrafos para luego preguntarte sobre el contenido. Las diversas interacciones existentes en la naturaleza pueden ser una herramienta útil para el ser humano y menos dañina para el ambiente en comparación con los clásicos métodos de control de plagas. Quizás deberíamos preguntarnos seriamente quién es la plaga en este mundo y en vez de querer eliminarlas, a las hormigas, intentar convivir con ellas en equilibrio con el ambiente, porque quién sabe cuánto más tienen para enseñarnos. Como científica que sos, sabés que el conocimiento es inacabado. Y seguramente muchas de las cosas que hoy te preguntás sobre las hormigas, más temprano o que tarde serán dichas o resueltas. Te pido que hagas un ejercicio, que te alejes por un momento de la ciencia y nos digas o me digas qué crees que pensarían de esto las hormigas. A ver, son dos párrafos muy diferentes. El primer párrafo alude a estudiar las interacciones como una manera de obtener información que sirva al hombre y específicamente hablaba del control, si no me equivoco.
Eso es una de las cosas que nosotros hacemos en mi laboratorio todo el tiempo. Digamos, jamás hubiera podido desarrollar los controladores biológicos si no hubiera estudiado las interacciones entre las hormigas y otros grupos de organismos. Uno de los grupos de organismos que nosotros usamos para controlar hormigas son parasitoides, son unas mosquitas muy chiquitas que colocan un huevo dentro del cuerpo de la hormiga. De este huevo, como buen insecto de metamorfosis completa, se desarrolla una larvita que se va comiendo la hormiga por adentro. Después llega a la cabeza, la decapita, y en la cabeza queda la pupa, ese estadio inmóvil, del cual después por la boca vuelve a salir el adulto. Estas mosquitas, entre 1 y 3 milímetros, ¿te imaginas ver esa mosca en el campo? ¿No? Entonces, el estudio, el reconocimiento de que la existencia de estas mosquitas data de Bormeyer de 1800 y pico, pero la utilización de estas hormigas como un método de control biológico comenzó recién en la década del 90, ¿sí? 1990, con el grupo de la Universidad de Texas y mi laboratorio, que empezamos a estudiar qué hacía esta mosquita, cuántas hormiguitas atacaban, si realmente afectaba o no afectaba la supervivencia de la colonia. Tuvimos 10 años estudiando el comportamiento, la interacción, la ecología de todo esto, hasta llegar al día de hoy, que ya van 20 años, donde seguimos igual estudiando un montón de cosas, pero que las criamos masivamente y las exportamos a Estados Unidos. Entonces, sin haber percibido esa interacción que ocurría en forma natural entre la hormiga y esta mosquita, jamás hubiéramos podido desarrollar este método de control biológico. Entonces, me parece que ese primer párrafo alude a eso. Y tengo un montón de ejemplos más, si querés que después me explaye. El segundo párrafo yo creo que las hormigas dirían, la verdad que sí, ustedes humanos tienen mucho que aprender de nosotros, y especialmente aprender a trabajar en forma colectiva, por el bien colectivo y no por el individualismo que es tan característico del ser humano. Y creo que ellas nos mostrarían de alguna manera que el trabajar por el bien común termina redundando en el bien individual, ¿no? Que es un poco la base de por qué ellas son insectos sociales muchísimo más exitosos que nosotros desde mi punto de vista. Nos tenemos que ir. Digo que ante tanto conocimiento me siento una hormiga. Espero que hayas estado... Es un elogio, ¿eh? No. Sin duda. Espero que hayas estado cómoda. Sí. Muy lindo, muchas gracias por invitarme. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.